Escucha, Johnny llora. ¿Hermano? ¿Vivo? Puño y uñas. Dolor. Dolor. Temor. Pérdida. Pérdida. El dolor se comparte, el miedo se pierde. El dolor se comparte, el miedo se pierde. Temor. Temor. Pérdida. Pérdida. ¿Hermana? ¿Carne? ¿Qué tal? ¿Amiga? No formo parte de tu tribu. ¿Es eso? No quería luchar contigo. Tienes que hacerlo, Neely. Esos tipos te matarán. Usa tus presas. Lepers, miserables condenados a pudrirse en las profundidades de Neo París. ¿Miserables? Más bien monstruos. Son los hijos abandonados de nuestra era, Sensen. Humanos como tú y como yo, pero convertidos en sombras de nuestra vergüenza. Algo que debemos temer. Otra justificación para la causa errorista. ¿Quién está ahí? Ok, tienes que salir de ahí.
Ve a buscar a Tommy Migraña. Le he dicho que has vuelto con nosotros. ¿Quién? Tiene un bar en lo alto del Slam 404. Sube y sal de este basurero. Yo te guiaré hacia donde debes dirigirte. ¿Quién es ese tal Tommy? Tommy era tu amigo, un escatador de recuerdos que sigue siendo fiel a la causa. Su bar está en un buque de carga, en las esclusas del canal, en Slam 404, en Licking Brain. No tiene pérdida. ¿Dónde está todo el mundo? Deben de estar por aquí.
En cualquier caso, ella no haría bien. Ella no haría bien. Ah!
¡Corre! ¡Corre! ¡Castigo! ¡Vigilancia! ¡Castigo! ¡Tu rostro! ¡Tu rostro! ¡Corre mal! ¡Conduce en la cama! ¡Niño malo! ¡Mentira! ¡Las moscas me comen! Dolor, 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 dolor. No soy la chica que buscabas. Yo. ¡Cólera! Solo soy una chica normal. ¿Los Leapers atacan a ciudadanos? Los Leapers eran ciudadanos. Bien, te creeré. Vamos, muévete. Tommy te espera en el Leaking Brain. Cruza el mercado flotante hasta ese almacén. Es un atajo al bar de Tommy. Cualquiera entra en este distrito.
equivocarnos de persona. Allí, delante de esa ventana. Sí, sí. Supongo que los modales ya no están de moda. Eres bonita, pero estoy ocupado. ¿Con qué te has cepillado el pelo? ¿Con una granada? No estoy interesado. Era esa cosa. Es una buena señal. Con tiempo, recuperarás otros recuerdos. Casi has llegado. Sigue a los drones voladores de Tommy hasta su van. Gran atajo, Edge. Gran atajo, Edge. Ya no hay marcha atrás. Tommy.
por fin el Leaking Brain. Tu corazón si no dejas de sollozar, Memo Yonki. Johnny quiere mi corazón por Navidad. ¿Lo sabías, Tommy? Aquí estás a salvo, Bob. No temas. ¡Vaya! ¡Edge lo consiguió! ¡Ven aquí, cariño! Nellin, parece una eternidad. Lo siento, no tengo recuerdos tuyos. ¿Realmente no puedes recordar mi cara bonita? Lo siento. Mierda, en fin, todos perdemos algo en la guerra. Pero eres libre, querida, y eso es lo importante. Creo que me he perdido. Lo primero es lo primero. Vamos a liberarte de esas correas. Ese guante de ahí es tuyo. Lo rescaté de tu refugio junto a tu vistoso traje de combate. Fue una suerte que te cogiesen en tu día libre. Esa es Nellin al 100%, muy por encima del modelo que solía utilizar. No lo sé, hermana. Tú eres la única que puede usarlo. ¿Pero qué te han hecho? Allí, en la Bastilla. Y no como tú. Tuve que quedarme durante todo el programa. Bien, puedes cambiarte. Tu traje de combate está en la taquilla. ¿Recompensas? ¿Es peligrosa? Decidida. Pondrá patas arriba el slam. No solo atraparte. Cerebro de rata. Casi sin tiempo y ya funciona. Esto es por ti, David.
Esto es por ti, David. Esta transfusión memorial podría curar a su marido, señora Serova. Los recuerdos compartidos y felices tienen un efecto muy positivo en los pacientes. El síndrome que padece su marido es el clásico exceso de supresiones memoriales. Dependencia aguda de activadores mnemotécnicos externos. Mayor riesgo de identidad flotante. En resumen, la destrucción inevitable de una personalidad ya fragmentada. Toma. Estas endorfinas deberían lubricar el proceso y facilitar su receptividad para la transfusión. Vamos, David. Recuérdanos. Recuérdate. Transfusión memorial completa. Tranquila. El Nymphea es el mejor hospital para el tratamiento de afecciones memoriales. Todo se arreglará. A su tiempo. Sí, por supuesto. Bien, los resultados iniciales son esperanzadores. Hay que programar más tratamientos. Muchos más. Es un proceso extremadamente... Siga, Dr. Quaid. Puedo costear el tratamiento. Nymphea es el mejor hospital para el tratamiento de afecciones memoriales. Todo se arreglará. A su tiempo. Sí, por supuesto. Bien, los resultados iniciales son esperanzadores. Hay que programar más tratamientos. Muchos más. Es un proceso extremadamente... Siga, Dr. Quaid. Puedo costear el tratamiento. Tranquila. Transfusión memorial completa. Vamos, David. Recuerda. Transfusión memorial completa. Muchos más.
Es un proceso extremado. Sí. Mejor. Memorial completa. Tú eres... ¡Eso huele! David, te vas a poner mejor. Olga, tan vacío, tan cierto. Intenta recordarnos, David. La primera cita. Volverás, David. Tienes... David, tienes que volver. Tranquila, el NIPFEA es el mejor hospital para el tratamiento de afecciones memoriales. Todo se arreglará. A su tiempo. Sí, por supuesto. Bien, los resultados iniciales son esperanzadores. Hay que programar más tratamientos. Muchos más. Es un proceso extremadamente... Siga, doctor Quaid. Puedo costear el tratamiento. Esto es por ti, David. Positivo en los pacientes. El síndrome que padece su marido es el excepcional de pudores técnicos. Mayor identidad flotante. Mayor riesgo de identidad flotante. En resumen, la destrucción inevitable de una persona. De una personalidad fragmentada. Esta fina y en lugar y fácil. Inversión de flux memorial en marcha. Flux memorial en marcha. Su receptividad. ¡Párelo! ¿Señora Sedova? Colapso inminente, identidad de donante. Una piel seca de gritos. ¿Dónde está mi cara? ¡Eso es imposible! ¡Mi carne! ¡Cuarentena! ¡Cuarentena! Tan vacío. Tan cierto. Señor, acuerdos que os hice un efecto muy vivo en los pacientes.
El síndrome que padece ese... Mayor riesgo flotante. La destrucción de una personalidad. De... En resumen, el proceso para la transfusión. Taquicardia. Qué extraño. Doctor, ¿qué ocurre? Solo está un poco nervioso. No pasa nada. Intente concentrarse en recuerdos agradables. Vamos, David. Recuérdanos. Recuérdate. Niño de las nubes, ¿por qué te arrastras? ¿Qué? Las moscas me comen. Las moscas me odian. Basura. ¿Cómo es posible? ¡Toma mis ojos! ¡Sucio degenerado! ¡No! ¡Muere! ¡No! ¡No! He venido a detenerte. ¿Todavía quieres acabar con Memorais? Sí. Pues compartimos enemigo. Vaya, menudo cambio. Quiero decir, un buen cambio para todos. Sé que Olga tiene sus motivos. De hecho, la única razón. ¿La gran Olga Sedova apoyando la revolución errorista? Debe haber algo en el agua. La última vez que te detuve, eras joven y muy rápida. El hecho de que no estés en mi lista no significa que seamos amigas. Tranquilo. Cancelaré el fin de semana romántico para dos. Pero Nilin tiene una cita con la alta sociedad... Y la ruta está fuertemente vigilada. ¿Se te ocurre alguna idea? Tengo más que simples ideas. Esa es la Nilin que conozco. Mágica. Nadie puede hacer lo que haces tú. Primero me golpeas. ¿Y luego arruinas mi negocio? ¿Quieres una relación amor-odio? ¡Pues la tienes! Lo que sea, estamos perdiendo tiempo. Gracias, Tommy, de verdad. Tranquila, dulzura. Edge tenía razón al confiar en ti. ¡Todos confiamos en ti!
Tal vez pueda parecer amnesia, pero los riesgos que han corrido Tommy y Edge para liberarme confunden mis sentimientos. Ahora quieren que castigue a los privilegiados de Neo París. Edge habla acerca de una misión clandestina a llevar a cabo en el centro de la Confortaleza Saint-Michel. Un despertar brutal para este distrito de alta seguridad, preparándolo para la semilla de la revolución. ¿Y por qué no? Aunque su lucha es legítima, es su amistad la que ha estado aferrándose a mis pensamientos. ¿Por qué me borraron la memoria a mis enemigos? ¿Soy realmente tan peligrosa? En el pecho, la garganta, en la yema de mis dedos, siento el latido del poder que tanto les asusta a ellos. Y a mí también. El poder para apoderarse de alguien son sus recuerdos, doblegándolos a mi voluntad para reescribir su historia. Ser Dios. Pensar en ello hace que me tambalee. Si esta capacidad es realmente quien fui una vez, tengo que volver a descubrir lo que me robaron. Debo dominar este don. Bienvenido al distrito Saint-Michel. Gracias por volar con Air Sedova. Buena caza. Me iría bien un guía. No puedo. La familia me necesita. Tu primer objetivo es Kaori Sheridan. Necesito códigos confidenciales ocultos en su memoria. ¿Quién es ella? La arquitecto más famosa de Neo París. En su cerebro tiene almacenados los detalles de todos los edificios que ha diseñado. ¿Cómo la encuentro? Tu contacto se llama Bat Request. Te está esperando en el último piso de la rotonda Saint-Michel.